Következő hozzászóló, Juaris T. Abaúns képviselő úr. Presidenta, creo que esta propuesta de resolución es muy importante. Contiene los puntos fundamentales recogidos en los acuerdos que deben ser desarrollados e implementados en su totalidad y que aún no lo han sido, especialmente en los 6 condados ocupados del noreste de Irlanda. Quiero felicitar a la señora Cretu por la disposición expresada tanto en este debate como en la audiencia ante la Comisión de Desarrollo Regional. Ha mencionado que no van a dejar de abordar los temas sensibles y de apoyar el proceso de paz en su conjunto. La implicación europea es fundamental en el camino hacia la paz y la resolución de los conflictos políticos existentes también en territorio europeo. Esta propuesta de resolución, consensuada también por grupos parlamentarios muy diversos, nos cuenta las cosas tal y como son e insta a todas las partes, también a este Parlamento, a abordar los problemas de frente para poder resolverlos. Ese es el único modo. Solo me queda animar también a este Parlamento y a la Comisión Europea a implicarse y a contribuir del mismo modo a la paz y a la resolución del conflicto en Euskal Herria, en el País Vasco. Ganamos todos y ese es, desde luego, nuestro compromiso. Gracias. Köszönöm, képviselő úr. Eszeridzs Bill képviselő úr következik. Thank you. I want to express my admiration for all the people and politicians of Ireland from all different sides.